Consolata por el mundo. Un programa donde compartiremos historias, anécdotas, noticias y reflexiones sobre nuestro rol en la misión, como iglesia y como familia. Acompáñanos junto a invitados especiales de muchas partes de nuestro mundo misionero. Un programa para la familia, hecho en familia. Consolata por el mundo. Buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo programa de Consolata por el Mundo y bienvenida Vivi, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes y buenas noches por aquí para toda Argentina también. Un programa nuevo, ¿no? De aquí de Consolata por el Mundo, así que estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por recibirnos en su casa y aquí estamos, ¿no? Con Consolata por el Mundo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, como decíamos, ¿no? Todavía un poquito recuperándonos de esta Semana Santa que fue bastante intensa. Y bueno, aquí, ¿no? Viviendo esta octava de Pascua, ¿no? Ya cerquita del segundo domingo de Pascua. Sí, por acá también, ya un poquito más descansados, pero bueno, también, ¿no? Con todo esto que llevamos dentro, que nos queda, ¿no? Como recuerdo de todo lo vivido. Y lo hermoso que lo hemos pasado en esta Pascua joven. Así es, ¿no? Bueno, y también, ¿no? Volver a lo que conlleva volver a la vida cotidiana, ¿no? Un poquito. Porque uno dice, bueno, como decíamos, ¿no? Cuando está uno junto con otros viviendo en la misma sintonía, en la misma comunidad, se hace como mucho más fácil. Después viene volver a la vida cotidiana y llevar todo eso de vuelta al mundo. Sí, totalmente, porque aparte, dejamos de nuestro último día laboral fue el miércoles de la semana pasada y regresamos el miércoles de esta semana por tener 2 días más, ¿no? De tener una fecha importante aquí a nivel país, por cumplirse un año más de la Guerra de Malvinas. Así que tuvimos también este feriado extra largo y bueno, y ahora retomando, ¿no? Un poco mareados con los días, pero bueno, nos va a costar la semana que viene, seguramente. Ya cuando tengamos que volver a la rutina completa de 5 días, bueno. Exacto. Ahí. Pero bueno, aquí estamos, con toda la energía para eso. Eso, animados, como decías, ¿no? Animados, reconfortados en esta buena noticia, ¿no? Que nos dejó la Pascua, que nos deja año a año la Pascua, esta posibilidad de reencontrarnos con Jesús, de poder volver a Él, ¿no? De que Él siempre nos espera
Y bueno, y con eso, justamente eso nos reconforta y nos hace salir al mundo con una nueva esperanza que por ahí si no la tuviéramos sería bastante más difícil, ¿no? Y verlo reflejado, ¿no? Ver reflejada esta Pascua en los rostros de los jóvenes que tuvimos la posibilidad de tener enfrente, de escucharlos, de escuchar sus pensamientos, ¿no? Sus reflexiones con respecto a cada actividad que se realizaba. Y la verdad es que ha sido un honor, ¿no? Un privilegio inmenso poder estar y participar de este acontecimiento tan lindo, ¿no? Tan grande para todos y en especial para nosotros, ¿no? Que tenemos intentamos, ¿no? Acrecentarnos en nuestra fe. Así es, bueno, y no solo nosotros, ¿no? Sino también todos los lugares donde se han hecho distintas Pascuas jóvenes, ¿no? Distintas actividades de Pascua. En Mendoza también la hicieron los padres de la Consolata con otro grupo de laicos y jóvenes y nos compartían algunas imágenes, algunos videos, realmente la pasaron también muy, muy bien, muy en un estado de oración y de reflexión muy lindo también, ¿no? Entonces allí donde se produzcan estas actividades, estas iniciativas, realmente dejan mucho fruto, ¿no? Especialmente cuando son con los jóvenes, ¿no? Porque quizás esto, bueno, si bien todos estamos pasando, ¿no? Por algún momento de Pascua, como decimos, de pasión, en los jóvenes se nota mucho, ¿no? Que por ahí se sienten solos, abandonados, perdidos. Entonces, que poder compartir estos momentos y saber, darse cuenta que no están solos ni perdidos, yo creo que rinde muchos frutos. Una hermosa experiencia que desde acá invitamos, ¿no? A todas las diócesis de todos los lugares a poder vivirla en algún momento, ¿no? Es animarse, animarse a estar con los jóvenes o si de repente quieren hacer una Pascua entre familias, ¿no? Como sea, pero animarse a hacerlo, ¿no? A vivir cada momento de lo que vivió Jesús hasta su pasión, muerte y resurrección. Y pienso que entre todos pueden salir cosas bellísimas con sus formas de pensar, sus reflexiones. Así que los animamos a que todos se animen a realizar este tipo de actividades o si son invitados a algún lado, que no lo duden porque va a ser una riqueza inmensa para su espíritu. Así que les invitamos a todos, ¿no? Para que puedan vivir esta experiencia muy, muy bonita. Así es, así es. Bueno, y aquellos que tengan, ¿no? Como en tu caso, Vivi, que fue que tenías actividades también parroquiales en tu propia parroquia, bueno, les recomendamos que se busquen con tiempo un reemplazo, alguien que los pueda cubrir para que ustedes puedan vivir al menos una vez esta Pascua joven también. Sí, totalmente, totalmente. Pienso que estar concentrados, ¿no? En un lugar, hacer toda esta experiencia de una vez, quedándose en ese lugar es muy rica y bueno, después, bueno, si no es vivirla en su parroquia o en su capilla, de la forma en que lo suelen hacer siempre. Pero esta es una forma que vale la pena. Y sabes que justamente hoy estaba viendo una noticia ahí del el patriarca de la iglesia ortodoxa, ¿no? Los cristianos ortodoxos, que decía, llamaba para el próximo año, para la próxima Pascua, que sea una oportunidad de que la hagamos todos los cristianos al mismo tiempo. Porque explicaban allí que nosotros, ¿no? Digamos, la iglesia occidental usa un calendario, que es el calendario gregoriano, y la iglesia ortodoxa usa el calendario juliano, ¿no? De los tiempos antiguos del Imperio Romano que se usa y que fue modificado ¿no? a fines de la Edad Media para el nuevo calendario gregoriano. Y que ahí hay un desfasaje de unas semanas, unos meses, casi un mes, que hace que, como se calcula la fecha de Pascua, queden desfasadas. Entonces se hacen en diferentes momentos del año, ¿no? Este año, por ejemplo, los ortodoxos van a tener su Pascua recién en mayo, a principios de mayo. Entonces, la idea del patriarca ortodoxo era que, aprovechando el año que viene, que justo caen el mismo día las dos Pascuas,
los dos festejos de Pascua, que haya un acuerdo para que a partir de ahí se haga todos los años en la misma fecha. O sea, en la misma fecha para las dos ramas del cristianismo. Con lo cual, me parece que sería una linda idea, ¿no?, para la unidad, llamar más a la unidad. Ojalá que se puedan poner de acuerdo, y que podamos vivirla, ¿no?, todos juntos. Sí, nosotros mucho no podemos hacer, más que desearlo. Así que ojalá que se puedan poner los que tengan que conversar sobre este tema, dialogarlo, bueno, se puedan poner de acuerdo, y sí, sería una muy linda forma de unirnos, como decías. Ojalá que se pueda. Así esperemos. Bueno, y que sea también un símbolo, ¿no?, y un principio de acuerdo en muchas otras cosas, que recordemos, ¿no?, que llevamos unos 1000 años de separados, caminando medio como en paralelo, pero bueno, hay como más coincidencias que cosas que nos separan. Entonces estaría bueno ya volver a ser una sola iglesia, ¿no?, como Cristo nos hubiera querido. Ay, ojalá se dé esto, Juan, y que finalmente podamos decir que no hay separación en nuestra iglesia, ¿no?, que podemos estar juntos y que podemos celebrar la misma Pascua con la misma intensidad y emoción que lo hace cada uno desde su lugar, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, eso como algunas cositas, algunas reflexiones que nos dejó esta Pascua. Y bueno, con la Pascua terminó el mes de marzo, ¿no?, justo el domingo de Pascua, y ya estamos en un nuevo mes, en abril, ¿no?, y tenemos entonces las intenciones del Papa para este mes. Y como cada mes, justamente son muy profundas y muy necesarias para el tiempo que vivimos. Entonces, bueno, si te parece, vamos a ver. Sí, cómo no, vamos. En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera, y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No le neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas, y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo. Allí pasaba entonces. Así es. Qué fuerte y qué increíble que a esta altura de la vida todavía sigamos pensando, ¿no?, en esto. Sigamos hablando de mujeres que sigan siendo tan descartadas, ¿no?, como lo decía el Papa, y que tengan que pasar por distintos tipos de abuso. Es triste escucharlo, pero es tan triste como real, ¿no? En el informe, bueno, había mujeres de tez morena, pero esto va para todas las mujeres en todos lados, me parece, en distintos
en los distintos continentes, ¿no? De alguna forma siempre hay mucha violencia que se ejerce en contra de la mujer. Así es, realmente. Y por ahí, bueno, sí, es triste escucharlo, pero por ahí sería más, es más triste realmente no escucharlo, no saber de esto, ¿no? La invisibilización o el callar y ocultar todo esto es como también otra forma de discriminación, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Recuerdo que hace poco, ¿no? Hace 2 años cuando se realizó el Mundial de Fútbol, que nosotros escuchábamos muchísimo, una mujer hablaba, ¿no? De estas mujeres que tienen que ir tapadas, como se veía ahí en el video, que tienen que ir tapadas desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Que ella lo defendía, ¿no? Lo defendía como algo que era digno para ella, ¿no? Que es respetable, ¿no? Es respetable porque es una opinión que tiene. Pero igual a uno como que le asombra, ¿no? Este tipo de dichos. Sí, por ahí creo que justamente esa es la mayor discriminación que se puede hacer también, ¿no? En toda esta temática es no respetar la libertad de las personas. En este caso de las mujeres, digamos, ejercer la violencia, obligar a alguien a vestirse de tal o cual manera, son formas de no respetar la libertad y la libre elección de las personas. Ahora, cuando yo creo que, bueno, como decías, por ahí sí es algo cultural y ellas lo aceptan, o sea, la mujer acepta vestirse así y lo elige libremente, yo creo que eso no es, digamos, no es recriminatorio. Tampoco se puede decirle a la gente cómo tiene o no que vestirse por ahí. Y muchas veces lo vemos desde el lado de la inculturación también, ¿no? Cuando toca hacer misión y decimos, bueno, no podemos obligar a esta gente a que acepte nuestra cultura o nuestra forma de ver el mundo. Hay que contarles, mostrarles y que ellos adapten su vida a la noticia. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, vamos a ir conversando, ¿no? Un poco este mes sobre esto, ¿no? Nos toca hablar de las mujeres y de tantos abusos que por ahí se reciben, ¿no? Y bueno, y que no está bueno hacer silencio, como decías, ¿no? Esto tiene que salir a la luz y tiene que poder conocerse para poder empezar a dialogarlo y que esto de alguna manera termine, ¿no? Con sí, todas estas violencias que sufre la mujer. Así es. Y creo que también, bueno, un poquito más que también que dialogar, ¿no? Que haya acciones preventivas y acciones correctivas, ¿no? En el caso de aquellos que ya ejercieron la violencia, que reciban también su cuota de justicia. Y que se hagan actividades para prevenir esto a futuro. Sí, sí, por supuesto. En todos los países creo que se vive estas situaciones. Entonces es hora también de que todo se ponga sobre la mesa, ¿no? Se empiece a conversar y a tomar cartas en el asunto, sobre todo de aquellos que tienen algún tipo de autoridad, como decías vos, y bueno, y puedan empezar a ejercer, ¿no? Un poco la justicia que se necesita. Así es, bueno. Se me fue un poco la señal, así que me perdí parte de lo que estabas diciendo, pero bueno, escuché la última parte y estoy de acuerdo. Sobre la justicia y la autoridad. Sí. Que se ponga todo sobre la mesa y que se empiece a resolver, ¿no? A resolver tantas mujeres que son desaparecidas, violentadas, castigadas, mutiladas, ¿no? Así es. Así que bueno, estamos en oración también por eso. Y a todos aquellos que, ¿no? que sepan de alguna clase de estas injusticias, también los animamos, los alentamos a que lo denuncien, ¿no?
a que también pongan sus manos a la obra para que se evite, al menos en una parte, en un poquito, se vaya mejorando la situación. Así es, tal cual. Muy bien. Bueno, y Vivi, decíamos, ¿no? Un poquito cambiando de tema, decíamos que estamos en la octava de Pascua, ¿no? Que es esta semana, que es como un largo día de Pascua, de 8 días, sí, entre un domingo y el otro. Y el segundo, lo que se considera, lo que se llama el segundo domingo de Pascua, también se le llama el domingo de la Divina Misericordia. Sí, ya hace varios años que se viene. Yo cuando era más chica no lo escuchaba tanto. Luego es como que empecé a escuchar más esta fecha y supongo que debe estar, ¿no? De siempre, no sé. Pero empecé a escuchar desde hace poco y bueno, en buena hora, ¿no? Que podamos tener esta fecha importante para poder rezarle a la Divina Misericordia. ¿Sabes que no está desde hace tanto como fiesta instaurada? La instauró el Papa San Juan Pablo II. Como día, puso que el segundo domingo de Pascua sea conocido como Día de la Divina Misericordia. Fue recién en abril del 2000. Las homilías de Pascua del 2000. Por eso, bueno, antes se conocía la advocación, también, ¿no? Se conoce a la Divina Misericordia, pero no tenía un día específico. Así que desde allí, que bueno, desde el 2000, que San Juan Pablo II lo instaura. Así que queríamos, bueno, tenemos justamente, ya estamos en el octavo día de esta novena, ¿no? Así que tenemos, aquí nos acompaña, uy, la puse y la saqué, nuestra querida hermana Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, hermana, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vivi? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas bien, noches aquí a todos nuestros oyentes, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, con un saludo de alegría, de la alegría de la Pascua. Jesús, que ha resucitado nuestras vidas, ilumine nuestro caminar, nos dé la fuerza para seguir en el compromiso que hemos hecho en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de preparación, nuestro compromiso, podamos llevarlo a cabo con la fuerza del Espíritu. ¿Cómo han estado? Muy bien, aquí, como compartíamos un poquito al principio, ¿no? Con mucha tarea atrasada. Aquí en Argentina tuvimos toda una semana, no solo fue Semana Santa, un par más de días de feriado. Sí. Así que, bueno, poniéndonos al día, pero muy contentos de haber participado de la Pascua y, como decíamos, la Pascua joven específicamente. Qué lindo. Sí, muy contentos de haberla vivido y, bueno, en nuestro caso estuvimos juntos con Juan compartiendo estos días de Semana Santa hasta Pascua y bueno, la alegría, ¿no? También del encuentro, de poder participar juntos y acompañarnos en estos días. Qué bueno. Nosotras también tuvimos la oportunidad de participar en una parroquia en una región de aquí de Colombia que se llama Boyacá, en un pueblito. Tuvimos un grupo de 6 mujeres del ALBA, 6 mujeres que fueron a hacer el camino y a buscar resucitado con las personas sencillas de esta región. Más adelante las tenemos invitadas, esperamos que lleguen cada una de sus trabajos, de sus ocupaciones, para que nos puedan compartir su experiencia. Y por ahora, pues escuchaba que estábamos hablando de este tema de la oración de este mes que el Papa nos propone. Verdaderamente es un tema muy, muy delicado que estamos viviendo hoy, toda esta realidad contra la mujer, no solamente aquella que el Papa nos mostraba allí, sino como tú lo decías, Vivi, en tantas otras situaciones, y hasta mismo las mismas mujeres también a veces hacen parte de o que provocan también estas situaciones. Hay que
hay que educar mucho nuestras niñas, nuestras jóvenes, también para que se, pues, no callen, sino que también hablen, que también sepan defenderse, que también sepan posicionarse. Mujeres tan valiosas, pero que de pronto a veces por el miedo y por las diversas situaciones, se quedan en silencio, se quedan en el anonimato. Pues que sea también eso parte de nuestro quehacer evangélico, ¿no? También la liberación. Cristo nos ha resucitado para que seamos libres y esa también la vida tranquila, la posibilidad de una mujer vivir, defenderse, trabajar, expresar sus sentimientos, su creencia, su forma de ser, también es libertad. Entonces, que sea un compromiso también de todos. Y bueno, como tú decías también, Juan, tenemos esta linda fiesta este domingo, el Domingo de la Misericordia. Y pienso que, por ahí suena la campana. Dice, Trin, ya cambié de tema. es la innovación de esta... Sí. Programa. Buenísimo, buenísimo. Ay, que ir a nuestros oyentes. Bueno, pero sí, es una campana que suena en las comunidades religiosas, como de pronto, algo así, pero ¿cómo es esto? Sí, las comunidades religiosas para marcar ciertos tiempos, entonces se usa la campanita para convocar. Entonces es un momento comunitario en este momento aquí en mi casa. Bueno, volviendo al tema, esta fiesta de la misericordia es una fiesta muy interesante, muy bonita también, que nosotros siempre invocamos la misericordia de Dios, ¿sí? San Juan Pablo II también hizo pues énfasis en esta fiesta, ¿no? En cómo nosotros debemos también volver nuestra mirada a ese Dios misericordioso. Y la coloca precisamente... empezando el Viernes Santo. El Viernes Santo, el día del mayor signo de misericordia que Dios pudo haber tenido con nosotros a través de su Hijo amado. Esa agua y esa sangre que brotaron del costado del Señor que nos redime, que perdona nuestros pecados. Y de ahí pues hay una novena que cada día trae diferente intención, pero es implorar por el mundo, en las diferentes situaciones del mundo, por los que están alejados, por los que no creen, por los religiosos. Hoy, en este octavo día de la novena, pues pongamos nuestro corazón, pongámonos en esa disposición de encontrarnos un momento con nuestro Señor de la Misericordia. Ese Jesús amoroso, ese Jesús tierno, ese Jesús que se entregó por nosotros. Y hoy en este octavo día, el Señor dice, hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Si conocieras los tormentos que ellas sufres, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y salvarías las deudas que tienen con mi justicia. Jesús misericordioso, tú mismo has dicho que deseas la misericordia. He aquí yo que llevo a la morada de tu compasivísimo corazón a las almas del purgatorio. Almas que te son muy queridas, pero que deben pagar su culpa adeudada a tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotaron de tu corazón apaguen el fuego del purgatorio para que también allí sea glorificado el poder de tu misericordia. Padre eterno,
Mira con misericordia las almas que sufren en el purgatorio y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Te suplicamos por la dolorosa pasión de Jesús, tu Hijo, y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada. Muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu escrutinio. No las mires sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo Hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tienen límites. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y que el Señor en su infinita misericordia también nos mire a cada uno de nosotros, y podamos nosotros siempre vivir bajo ese amparo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana, por compartirnos esta hermosa novena. Y bueno, por alentarnos a buscar la misericordia de Dios siempre. Sí, sí, nosotros a veces como que eso lo damos como por obligación. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor siempre nos perdona. Y como que con eso vamos día a día, pero como que no nos hacemos conscientes de implorar la misericordia para nosotros, pero también para aquellos que de pronto ni lo conocen, que de pronto ni saben que existe un Dios tan bueno que nos ama y quiere que nosotros estemos configurados con Él. Y qué importante es poder poner en oración, ¿no?, a todas las benditas almas del purgatorio. Recuerdo a... creo que era el Padre Pío, que en una de sus frases, ¿no?, tan célebres, él decía gracias porque tenemos porque hay un purgatorio en donde podemos parar por si lo necesitamos para no ir directamente, ¿no?, allá abajo, y que ahí el Señor seguro que con su misericordia nos va a esperar y nos va a ayudar a que volvamos hacia Él, ¿no? Uh-huh. Así que hay que seguir rezando muchísimo por todas las benditas almas, sobre todo por las más olvidadas. Exactamente, por las más olvidadas, aquellas que de verdad de pronto están por ahí penando y que no tienen quien las recuerde. Y les invitamos a poder investigar, poder acercarse a esta linda devoción, a leer la experiencia también de Sor Faustina, que fue la que también nos tuvo la experiencia y pues hizo posible también a través de su diario que conociéramos de esta devoción. También está la coronilla de la misericordia, que es un rezo muy lindo. Yo por experiencia propia digo, en un momento muy complejo de mi vida, que tú no sabías ni cómo orar, no, como que no tenías como la forma, como que estabas tan así viviendo un momento muy complejo que no te salían palabras. Esa fue la oración que me consolaba y que me daba fuerza. Es una oración verdaderamente que tú sientes un consuelo, sientes una paz, una tranquilidad
al saber que el Señor misericordioso está ahí contigo. Y lo único que tiene que hacer es rezarla con todo el corazón, ¿no? Con todo el corazón, con toda el alma, con todo su ser, para sentirla en más profundidad a esta oración, ¿no? Y que y el aspecto que todo que vos comentabas. Eso, y es una oración cortita, es como decir, es un conjunto de ejaculatorias que no dura más de 5 minutos, pero es una oración propia que te consuela, que te da paz. Bueno, creo que... Como repito el agradecimiento entonces por acercarnos a esta novena, por compartirnos, y ya tenemos a una de nuestras invitadas. A ver, bueno, justo acaba de salirse. Vamos, no, ya tenemos dos. También tenemos dos. Es que aquí nuestra hermanita Teresa conmigo también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenidas a nuestro programa aquí de Consolata por el Mundo. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Bueno, y decinos entonces cuál es tu nombre y qué estás haciendo ahí con la hermana Angélica. Sí, yo soy hermana Teresa. Sí, soy de Kenia. Y para ahora estoy en Colombia. Ah, qué suerte que tiene la hermana Angélica. Imagínate, aquí como dicen en Brasil, a matar saudades de mi gente linda de por allá de África. Entonces aquí estamos, Teresa, ella es llegó a Colombia hace solo 5 meses, y entonces también fue su primera experiencia de Semana Santa, y bueno, ahorita todavía para ella son sus primeras experiencias en todo. Es su primera experiencia en Consolata por el Mundo. Entonces pregunten, que ya está disponible para responder. Bien. Bueno, también la tenemos, como decíamos, también a nuestra otra invitada. A ver, vamos a darle aire a Marcela. Bienvenida, Marcela. A ver si nos escuchas. Bien. Por allí. Diana estaba por ahí como que entraba, que salía, no sé. A ver, a ver. Y Lorena, a ver. A ver allí, hola Marcela, a ver si nos escucha. ¿Puedes prender la cámara? Buenas noches. Estoy en el servicio público, buenas noches. Estoy viajando. Estoy viajando. Como buena misionera, viajando. Así que bueno, te agradecemos que hayas podido conectarte incluso en estas circunstancias realmente. Y bueno, si pudieras presentarte un poco para la audiencia. No sé si está llegando ya a su destino, si no, esperamos un poquito, claro, hasta que llegue, o como Marcela quiera, ¿no? Bueno, me demoro todavía 20 minutos, no sé si alcance. Bueno. O me presento así. Es por allí, como dices. Ok. Bueno, entonces, mi nombre es Diana Marcela Chacón, una laica enamorada y entregada a nuestro Señor, que ha tenido la fortuna de conocer a la hermana Angélica y a las hermanas Consolatas, que han hecho en mí esa labor tan maravillosa de enseñarme y cogerme de la manito para poder llevar ese mensaje de evangelización a donde el Señor nos lleve, como la canción y como la palabra lo indica. En mi caminar soy Emaús, y soy catequista de mi parroquia en Bogotá. Y bueno, en un caminar buscando también una vocación, encontré a la hermana Angélica y con ella hemos encaminado esa vocación misionera. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Entonces, por ahí, si te parece más cómodo, está bien, puedes apagar la cámara si te parece, o como quieras.
Y tenemos también, aquí se acaba de conectar, a Lorena, bienvenida. Buenas noches, Lorena. Uy, tenemos mucha gente, Juan, qué lindo. Muy lindo, hola, buenas Lorena. Noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Lore, ¿cómo vamos? Hola, hermana, wow, no te veo, pero te escucho. ¿No me ves? Estamos aquí con Teri. Bueno, de antemano mil disculpas, mi internet está muy fluctuante, pero estoy aquí presente. ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos. Bien, mira, aquí estamos las dos como siempre juntitas. Ahora sí. Casi no cabemos en la pantalla, pero logramos. Así es. Bueno, como le estábamos pidiendo primero, ¿no? Que Lorena, bienvenida y bueno, que si te podés presentar para nuestra audiencia. Bueno, mi nombre, así como ya lo mencionaron, es Lorena. Estuve apoyando en esta misión, por gracia de Dios, en Semana Santa con las hermanas de la Consulata en Maripí. Soy laica de Congregación de Jesús y profesora, docente, maestra de los primeros grados en el Colegio de Nuestra Señora de la Paz. Entonces, siento que Dios me ha dado la gracia de vincularme con muchas comunidades, de ese ser de iglesia, de fortalecerme y de enriquecerme desde muchas ópticas. Y pues bueno, estoy muy, muy, muy feliz, muy emocionada de acompañarlos y por supuesto de conocer estas almas misioneras y estas almas dispuestas con un corazón tan humano que necesita nuestra Iglesia Católica. Realmente, bueno, muy contento también de tenerlas a todas ustedes allí y un poquito de que nos cuenten, a ver quién se anima a contarnos, de qué se trató esta experiencia misionera de Pascua, por dónde anduvieron, qué estuvieron haciendo. Pues yo no sé si Juan tiene ahí unas foticos, de pronto es más fácil por ahí. Bien, con unas foticos que va pasando, uno se va como entrando nuevamente en esa experiencia que hicimos. A ver, creo que las tengo aquí. A ver. Mientras tanto, esto. Ahí nos cuenta, cada uno va reconociendo su foto y va conversando de lo que está pasando por allí. Yo la veo a la hermana acá que está, así que ella nos va a poder contar un poquito, ¿no? Sí, aquí está Katherine en el lado derecho de la pantalla. Ella pues quería entrar, pero no sé si por cuestiones de trabajo podrá entrar. Pero Katherine estuvo trabajando con la hermana Teresa. Entonces, Teresa nos cuenta alguna cosita. Es una foto que hemos tomado después de la oración. Hicimos la oración con un grupo de las familias y allá habían casi 3 familias. Y fue en la noche. La primera cosa que hicimos con el grupo fue la condivisión de la palabra de Dios. Y el tema nuestro era el tema del perdón, porque la Semana Santa estaba invitando, no, la iglesia nos estaba invitando de vivir el valor del perdón. Así que después de la condivisión de la palabra de Dios, hicimos una pequeña actividad con el grupo que fue el fuego. Que cada una de nosotros tenía que recordar en la oración todos los pecados que hemos hecho contra Dios y contra otra persona y escribirlos en un papelito.
y después quemarlos en el fuego. Y el humo representaba o era un signo que la oración nuestra o las oraciones nuestras han sido escuchadas por Dios y nuestros pecados perdonados. Así que el fuego representaba eso, esta actividad que hemos hecho con el grupo. Sí, por ahí nosotros, como decía al inicio, fuimos un grupo de 6 mujeres, ¿no? Íbamos 3 hermanas y 3 laicas. Entonces iba una hermana de la comunidad de las Hermanas de la Paz, que desafortunadamente hoy también por sus compromisos no pudo estar hoy, pero pues fue una, más adelantico por ahí va a haber una foto del grupo donde está el padre y todo el grupo que fuimos. Nosotras 2 como hermanas y... No, esa es una experiencia de Diana. Diana es la que está ahí. Esa. Entonces ahí estamos, el grupo que participamos, está el sacerdote, está, bueno, empecemos por el lado izquierdo. Está la hermana Isabel, misionera, hermana de Nuestra Señora de la Paz. Luego está Tere. Luego, quien les habla, después está Lorena, que está aquí con nosotros. Está ahí una señora, la que está detrásito del padre, es el padre Raúl de la parroquia de Maripí. La señora que está atrás de él es una señora que colabora muchísimo, es la mano derecha, izquierda y todo del padre. O sea, le colabora un montón. De esas mujeres santas que encontramos nosotros en las parroquias que están disponibles 24/7 para lo que sea necesario. Entonces, una misionera en su comunidad propia. La joven que le sigue es la secretaria, que también pues muy dada, muy entregada, y la que sigue es Caterina. Entonces, este grupo fuimos, ahí no está Dianita porque ella le tocó viajar antes, pero bueno, ya Diana se presentó ahorita con nosotros. Entonces, pues, una parroquia que tiene 32 sectores en veredas a 2 horas, a 1 hora y media, así, y de ahí para adentro varias cosas. Y solamente 6 misioneras que fuimos para ayudarle a atender ahí, ¿sí? Algunas nos fuimos solitas, otras fueron en grupo, Lore y la hermana quedaron en la parroquia porque también había bastante movimiento. Ustedes saben que en el pueblito... Las familias aprovechan estos tiempos de Semana Santa, de Navidad, para unirse, ¿no? Entonces siempre había bastante gente. Y bueno, entonces así, por eso vamos a encontrar diferentes momentos parecidos, pero diferentes de acuerdo a donde hemos vivido nuestra misión. Esto es también la vez que lo ponemos, ¿no? Sí. ¿Esta quién nos puede contar, la hermana o Lorena? Yo. Vamos. Allá, como las casas están lejos una de otra, fuimos a una familia, donde están muchos niños. Allá estaban casi... 6 niños. 6 niños, sí. Y con la... ¿Cómo se llama? ¿Catherine? Con Catherine. Y con los niños, la primera cosa que hicimos con la familia, ¿cómo se llama? La mamá o el papá no estaban. Hicimos solamente la condivisión de la palabra de Dios con los niños. Y leemos allá
Evangelio del Jueves Santo, donde cada una de nosotras tenía que compartir la palabra. Y los niños también. Y después les enseñé un canto en inglés, porque sabían inglés los niños. Fueron muy contentos en hablar inglés y cantar en inglés. El canto era sobre el amor de Dios, que Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama y Dios nos ama. Y después salimos de la familia. Salen a caminar allá en estos lugares, es interesante, como no sé si eso pasará en Argentina o en diferentes partes de donde está la parte rural, ¿no? Nuestros campos están quedando solos. La gente está viniendo para las ciudades y no está cultivando el campo, ¿no? También la vida es a veces difícil allí. Entonces encontramos muchas familias de adultos mayores, pocos niños, y los que habían de pronto eran los que habían venido de visita o así dos, tresitos que están por ahí, ¿no? Y las casas lejos una de otra, por ahí una hora y media caminando. Entonces fue un camino cada dupla o cada uno con sus familias. Ahí está nuevamente Sor Teresa con Catherine, con esta familia. Sí, con esta familia oramos el Santo Rosario solo, porque la mujer, el esposo y la esposa tenían que salir, así que no había el tiempo de más con ellos. Solamente el Santo Rosario rezamos con ellos y tomar el tinto y después salimos por otra familia. A ver si tenemos entonces a ver alguna de las otras, las imágenes, hay bastante. Sí, hay bastante para elegir. Tenemos, a ver, esta, a ver si pone allí. Esta es de Diana, en el Via Crucis también. Ah. Uno ve cómo también la gente tiene mucha sed de Dios, ¿no? Y hacen, esperemos, ojalá que Diana nos pueda comentar, ella hizo una experiencia muy bonita también, allí en su vereda, ya fue solita. Entonces, a ver, ahí la tenemos, a ver si la vamos a dar entrada, a ver si nos cuenta. A ver si está. Marcela, ¿estás allí, Diana? Ya. Ahí. Ya. Sí, sí, bien. Perdón, discúlpenme, ya en casa, qué pena con ustedes. No, tranquilo. Ahora sí. Llegaste. Retomo. Para que nos cuentes esa foto. Maravillosa. Cuéntanos tu experiencia por allí. Es una vereda que se llama Guayabal, pero está dividida como en cuatro sectores, por lo grande. Pude estar en Guayabal Centro y en una comunidad que se llama Pan de Azúcar. Ahí finalizamos con nuestra última estación del Vía Crucis. Hicimos de vereda a vereda con toda la comunidad. Y la comunidad, con su humildad, con lo que ellos podían entender, porque estamos hablando de personas que tienen su tradición, que aman al Señor, pero son personas del campo, personas que
que les cuesta su creatividad, pero mira lo bonito que hicieron en esa final estación. Y ahí tenemos a nuestro Señor al fondo, si ampliamos la foto, es una hermosa niña que representó a nuestro Señor en el sepulcro. Qué hermosa. Tenemos otra foto, creo que debe ser, ¿no? Allí. Otra niña de la comunidad representando a nuestro Señor. También esa cruz que ven ahí es muy pesada, se trajo de vereda a vereda por toda la comunidad. Y se hizo un trabajo muy bonito con ellos, fue dos comunidades que trabajamos de la mano, vivimos el Via Crucis. ¿Por qué lo hicimos allá? Porque la distancia para llegar a la parroquia no es fácil. Caminando son 3 horas y no es la facilidad de transporte, es muy difícil conseguir transporte para llegar a la parroquia que queda dentro del mismo pueblo, pero entonces decidimos hacerlo ahí y bueno, la comunidad, ahí como lo podemos ver, participó activamente, que eso fue muy grato, tener una comunidad, irse caminando hasta la otra y vivir todo el Via Crucis y hacer esa cruz tan pesada que la cargó la mayoría. Bien. La verdad que, bueno, han tenido la verdad bastante actividad, ¿no? Todos los días de la Semana Santa. Y quería ver, a ver, estamos viendo por aquí algunas otras de las imágenes. Esta imagen. Me interesaba que. Ok. Bueno, en esta. Yo estuve con la comunidad trabajando en Pan de Azúcar en ese momento y nosotros reunimos a todos los de Pan de Azúcar y hicimos la invitación para la otra vereda a hacer, organizar el Via Crucis y terminar con un rosario. Allá son muy Fátimas, demasiado Fátimas. Entonces han dejado un poquito, digamos, la oración y la idea era intensificar eso. Entonces lo que hicimos fue reunir la comunidad. Fueron llegando poco a poco, al principio era reunión a las 6, eran 6:30, pero todo el mundo llegó más tarde, pero lo importante fue que llegaron. Hicimos una actividad rompehielo con la comunidad para que se distorsionaran un poco y luego de ello hicimos, ahí está una de las jóvenes leyendo el evangelio del día y haciendo participación a la comunidad. Yo soy más, no sé si por ser catequista, soy más dada a tener más interacción con ellos, a comprender qué entienden, qué hacemos, qué vivimos a la actualidad. Comprender un poco, hacer un pequeño énfasis en Lectio Divina, pero más enfocado al presente. Y toda la comunidad participó. Luego cuadramos entre todos el Via Crucis que quedáramos de acuerdo como comunidad, sin imposición, sino con el amor propio de nuestro Señor. Y finalizamos con el rosario y todos estuvieron totalmente activos en esa reunión. Nos dio como las 8:30 de la noche en esa vereda y es bonito porque mucha gente no vive ahí. Ahí vemos la mayoría, no viven ahí, sí, viven un poquito retirados y de verdad salir a esa noche no es fácil. Nos toca con linterna y muchos viven en unas lomas impresionantes. Entonces, muy agradecida porque mucha de la gente que está ahí, no, les puedo decir que tal vez como unas tres personitas vivían ahí pegaditos, el resto súper lejos, y vinieron y estuvieron con nosotros hasta las 8:30 de la noche compartiendo en esa actividad. Y aquí, a ver, en esta otra, ¿qué parece ahí el salón parroquial? Lore, en el salón parroquial, Lore me dice que tiene una señal así un poquito que fluctuante, pero no sé si está ahí. Justo ahora se nos ha salido. Bueno, pero bueno, vamos a ver si vuelve esto, si es el salón. Y a ver, tenemos, hay otra aquí. Ahí está. ¿Eh? Ah, sí. Sí, dale, cuenta. Está Estere con Kate. Sí, acá estuvimos en una familia con otras familias y oramos con ellos el Santo Rosario con las intenciones de cada familia. Y allá estaban casi 5 familias.
y cada familia tenía sus intenciones. Y después del Santo Rosario, hicimos la oración con una imagen del río. Y la primera cosa que hicimos fue de preguntarles qué hacen cuando van al río. Y decían que cuando van al río, van a lavar la ropa, a bañarse y también a pescar. Y cuando una va al río y lava la ropa, y la ropa se queda limpia. Y el cuerpo también. Cuando vamos a bañarnos al río, se quedamos limpios. Así que también en el río podemos encontrar las piedras que nos hacen, ¿cómo se dice? Nos hacen incómodos, sí, incómodos de nadar. Y podemos encontrar también las hojas secas, las plantas verdes, las plantas espinosas. Sí. Y estas piedras y las plantas, que algunas veces son secas, las plantas que tienen hojas secas, representaban los pecados que cada una de nosotros ha cometido o ha hecho contra Dios y contra otra persona. Y en la oración en silencio, cada una tenía que recordar esto. Y después de reconocer los pecados que hemos hecho contra Dios y contra otra persona, que nos separa de Dios y afecta la relación nuestra con otra persona, y nosotras teníamos de tirarlos al río, en el río, para que el agua se puede llevarlos. Era un signo que nuestros pecados son ya perdonados por Dios. Por eso que hicimos esta imagen con el grupo. Fue muy lindo, la gente le encantó mucho. Toda la creatividad misionera que sale a flote, ¿no? Y a hacer como hace Jesús, ¿no? A través de ejemplos, a través de similitudes con la vida real, cosas que nos hacen llegar hasta el profundo de una reflexión, ¿no? Hasta para la propia vida, muy, muy interesante. Y también de una forma así muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, que llega a todos sin mayores explicaciones. Ajá, exactamente. Cada uno hace su reflexión con una cosa muy sencilla. Aquí creo que ya llegó Lore, ¿no? Así está. Ahí la ya nos puede contar. A ver si está. Habíamos agregado. A ver, Lore, ¿nos escuchás? Bueno, mientras tanto les comentamos ahí, fue en la parroquia, en el salón parroquial. A ver ahora, Lore, ahí. ¿Sí? ¿Ahí nos escuchás? Hola, hola. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, ahora sí. Sí.
Queríamos, bueno, que nos contaras un ¡Ay, qué poco. emoción! Ustedes vieran, el internet está muy fluctuante, entonces sube, baja, vuelve. Entonces, no te preocupes. Claro que sí. Bueno, es muy bello, es muy bello en este momento. En este momento estamos en el salón parroquial, así como le dijo la hermana Angélica, y está la hermana Isabel. En ese momento nos estamos preparando para recibir la luz. Y es impresionante porque todos los niños y niñas vivieron la Pascua en la parroquia de manera distinta. Entonces, esto fue como un preámbulo para ellos. El Jueves Santo, ustedes vieran, fue impresionante porque pues vivimos lunes y martes Pascua infantil. Lunes vivimos jueves, viernes santo, es decir, cena del Señor. Y era impresionante porque los niños comenzaron pues a jugar, a molestar, pero poco a poco se fueron integrando y fueron siendo esos apóstoles de Jesús en la seriedad del asunto. El martes, en esta imagen, ya cada uno de ellos recibía la luz e inclusive un momento muy, muy curioso, y es que ellos al quemarse, al no quererse quemar con la misma parafina de la vela, entonces salen, pero en ese momento la hermana Isabel tiene los ojos cerrados y cuando la hermana Isabel los abre dice, ¿ya se van? Entonces ellos regresan de inmediato y comparten esa misma luz de la resurrección. Pero entonces lo prepara muy bien, inclusive al final se cierra con un video en el que recopila todo. Pero es ser, la verdad es que el objetivo era no solo reconocer a Cristo, luz del mundo, luz de nuestras vidas, sino también cómo podemos ser esa misma luz en nuestras casas y en los lugares donde vayamos. A ver, y tenemos por aquí una más. Sí. Wow, en ese momento el Padre nos pasa la custodia, ya estamos preparando Jueves Santo. Y es muy lindo porque de repente todas comienzan a unir, ¿no? Y creo que para mí es muy significativa esta imagen porque es ver dos comunidades juntas, ver a las hermanas de la Consolata, ver a la hermana Isabel, que es hermana de la Paz, ver a Kate, que está también iniciando todo su proceso, todo su camino, todo su apostolado, y verlas juntas para poder organizar ese vestido. Yo llamo la custodia vestido de Cristo, ese vestido hermoso, y ustedes vieran, porque cada una de nosotras intentaba, bueno, yo estaba tomando la foto, pero a la vez también estaba actuando ahí, y es dejar esa custodia lo más brillante posible, desde el más mínimo detalle, y simplemente confiarnos. El Padre nos confió la custodia, y la hermana dijo, no, eso con crema Colgate y con un poquito de sodio. Entonces ver también cómo esa confianza ganada dentro de la misión, dentro de esos detalles, dentro de esas cosas pequeñas que a veces uno cree irrelevantes, pero realmente llenan y realmente hacen parte de algo que quizás las personas no sabían y no se iba a notar, pero es desde mi pequeñez hacer para que el otro también esté ahí participando, para que el brillo sea a través de Cristo, mi relación a través de Cristo, para reflejarla a los hombres. Entonces, es bellísima esta imagen, la verdad, la tomé, la envié, porque es la unión de diferentes comunidades en una sola causa, que es Cristo mismo. Realmente, bueno, hemos hecho un pasaje por varias de las fotos y realmente agradecemos que nos hayan contado la experiencia de cada una en esta misión. Y quería preguntarles por ahí, ¿cómo nació esta iniciativa de compartir, ¿no?, de tantas, como decías, tantas congregaciones, tantos carismas diferentes, laicos, misioneras, hermanas? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, nosotros como misioneras siempre buscamos en estos tiempos fuertes poder compartir con el pueblo de Dios, ¿no? Ustedes conocen muy bien el carisma, ¿no? Misioneras de la Consolata, que es para ir a donde nadie quiere ir, para
andar, para compartir la vida. Pues con el grupo de laicos de Misión de la Consolata, pues pensamos en hacer una actividad para ir en la Semana Santa con el padre Raúl, que es el párroco de esta parroquia. El año pasado, en el mes de junio, en una misión diocesana. Y pues él nos dijo, cuando ustedes quieran venir, vengan, porque él va a cumplir apenas un año de estar en esta parroquia. Entonces, quiere pues reconocer la parroquia. Como les decía al principio, son 32 sectores, es una parroquia muy grande, él está solo allí. Entonces, hay lugares, digamos, en la vereda donde yo estuve, él no ha podido ir a visitar, por la lejanía, por los tiempos, por todo. Tú vas allá un domingo y hay misa de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 por la tarde, se va a la vereda y bueno, y así y en semana va, visita, hacer pues las cosas que debe hacer y bueno. Entonces él nos había convidado y le dijimos si nos aceptaba y claro, él muy abierto aceptó esta iniciativa. Si fuéramos solamente las de la Consolata, adivinen quiénes íbamos, nosotras dos solas. Pero sabemos que hay laicos que desean, que tienen el deseo grande de también de hacer misión, como decía Marce, ella pues está haciendo también un camino de fe y entre eso se ha sentido llamada a la misión. Él allá el año pasado también me había acompañado, habíamos ido juntas allí a Maripí y habíamos quedado como en esa deuda, ¿cierto Marce? ¿Todavía estás por ahí? Sí, señora. Habíamos quedado como en la deuda de volver allí a Maripí y bueno, se da esta oportunidad y también a pesar de que ellas trabajan también había el espacio para ir, bueno. Luego el padre dice, bueno, pero yo necesito unas hermanitas que se queden en la parroquia. En la parroquia es muy importante unas hermanitas que me ayuden. Entonces yo decía, bueno, yo la vez pasada yo me quedé en la parroquia, ¿no? Yo quiero irme a los valles, a los ríos y a las montañas, como buena misionera, ¿no? Y entonces yo dije, nosotros con las Hermanas de la Paz y con otras dos congregaciones, tenemos cada mes, cada segundo sábado de mes, la oración vocacional y lo hacemos intercongregacional. Y entre esas están las Hermanas de la Paz, entonces dije, ay, voy a decirle. Y las Hermanas de la Paz también tienen tenemos un sentimiento especial por ellas, porque ellas son de Fundación Colombiana y el fundador le pidió a nuestras primeras hermanas, Misión de la Consolata, que llegaron acá a Colombia, que les enseñara a sus hermanas a ser hermanas, a cómo era eso de la vida consagrada. Entonces nosotros somos casi que tías, primas, hermanas, bueno, somos, las hermanas bebieron de nuestro carisma y de la vivencia de nuestra comunidad, entonces somos muy cercanas, viven acá también, bien cerca de nosotros. Entonces yo le hablé con una de ellas y ellas tendrían a alguien para ir, y claro, estamos viviendo la sinodalidad, sabemos que no es mi pedacito, sino es el reino de Dios, y ellas muy, muy acogedoras se dijeron, listo, hay una hermana, pero la hermana no va sola, la hermana va con una laica, con una profesora nuestra, se puede, claro, vámonos. Y bueno, mira, fue un conjunto de carismas, de personalidades, porque cada una de nosotras, tan diferentes, nosotras, ninguna de nosotras nos parecemos casi nada. Solamente que creemos en Cristo. De resto, cada una también tiene, digamos, habían casi que tres espiritualidades o cuatro, por decirlo, porque por lo menos Katy y Marcela son del grupo de Emaús, que es un movimiento muy grande que está, pues, convoca a las personas, hacen camino de fe, es de compromiso, trabajan fuertemente en nuestras parroquias. Entonces también ahí pues hay una espiritualidad, así que ha despertado en ellas también este deseo de misión y de poder también compartir esa experiencia del resucitado con otras personas. Entonces nace de ahí, del deseo de poder servir,
del deseo de poder hacer misión, de poder, del deseo de contarle a la gente que Dios está con nosotros y que resucitó, ¿sí? Entonces nace de esa experiencia. Y bueno, el padre muy contento también por esa diversidad. Y bueno, encontró hasta liturga. Lorena, uh-huh. Ella es muy amante de la liturgia, el padre muy amante de la liturgia. Y él, mejor dicho, casi no la roba, casi no la deja venir. Entonces fue, no, de verdad fue una experiencia muy linda. Eso fue como nació esta actividad. Luego, durante cuatro momentos tuvimos preparación. Tuvimos un envío misionero el domingo antes de Ramos en la parroquia. Un padre misionero de la Consolata nos ayudó también con una reflexión acerca de qué es eso de ir de misión, qué es lo que yo voy a hacer cuando voy de misión. Y así hicimos algunos encuentricos de temas donde tocábamos pues el tema central de la Semana Santa, de cómo hacíamos una paraliturgia, de cómo hacíamos una condivisión de la palabra. Yo creo que yo ya hablé mucho, dejémosle la voz a nuestras hermanas que nos cuenten. No sé quién se anima. Marcela, que está, que se habla. Ah, bueno. Yo ya aprendí aquí el micrófono, pero dale, dale. Dale, Lore, tranquila, no te vamos a quitar ese inicio y después sigo yo. Mejor dicho, así, con el micrófono así. Wow. No, yo quería decir algo pequeño antes de dejar perder las palabras de la hermana un poco en nuestra conversación, y es, de verdad, como también este mismo encuentro particularmente me permite ver, ¿no?, esa fraternidad misma, esa apertura, esa humanidad. Y es desde esa humanidad, desde la que se debe pasar, se debe canalizar todo tipo de espiritualidad. Entonces es muy bello porque creo que esta apertura, esta acogida de diversos carismas, de diversas espiritualidades, nuevamente para una sola mirada que es Cristo y es fortalecer a Cristo, realmente es muy bella, es muy muy bella. Cada una desde su lugar, cada una desde su posición, cada una desde donde Dios la quiso poner para que floreciera y para que le pudiera dar las gracias que necesitaba en esos momentos. Entonces, quería decir eso pues antes de continuar con la conversación. Gracias, Lore. Bien, y Marcela, ¿cómo fue tu experiencia entonces? Bueno, la hermana ya de pronto mencionó pues la iniciativa, pero lo que quiero también dejar es como esa experiencia. Lo que dijo Lore es cierto, el Señor sabe en qué momento nos colocaba, para quién, para qué, también porque no solamente para las personas que llegamos, sino para nosotros mismos, ¿sí? En ese proceso de conversión, en ese proceso de reflexión. Y pienso que en estos momentos a veces se presentaron algunas adversidades, algunas cosas que hacen que, ya viéndolo con un poco más de reflexión, que hagan que uno no estuviese al 100% en la misión, y se presentan muchas cosas. Y me decía alguien, eso hace parte de medir hasta qué punto tú podías llegar, y no querías que llegara. Entonces, digamos, desde mi experiencia, se presentaron adversidades para poder llegar a mi destino. Después me enfermé. Entonces decía yo no voy a nunca le comenté a la comunidad los primeros dos días que estaba muy enferma, porque dije, mi labor es misionar y yo vengo acá, y es impresionante cómo uno se levanta con un escalofrío, con quererse no parar de la cama, levantarse, arreglar y dice, me voy. Me tomo nomás una pastica ahí para el dolor y arrancas, y yo llegar en la noche y decir, yo no sé cómo hice en todo el día. Entonces uno se da cuenta que es el Señor el que te da las fuerzas, sin que uno sea, esa es la mejor medicina. Y aunque llegues por la noche vuelto nada otra vez a la cama, con tus dolencias físicas, y te levantes al otro día otra vez y vuelvas a estar, ¿cierto? Con muchas adversidades que hacen que, cuando tú dispones, y como le decía yo a la comunidad, yo solamente estoy prestando mi cuerpo y mi voz,
a lo que quiere decir el Señor. No soy yo la que está aquí ni caminando ni llegando a ustedes, sino es el Señor a lo que va a hablar. No me miren a mí, escuchen la palabra de Dios, no me miren. Y uno se da cuenta después que hay adversidades, porque en estas cosas, cuando uno está tan afianzado, cuando uno quiere llevar la palabra, cuando uno quiere trabajar para Dios, ser ese elemento, ese instrumento, pues llegan el enemigo que no quiere que lo hagas, ¿sí? Entonces presenta muchas cosas, y la invitación es no desistir, persistir, ¿sí? Persistir, y bueno, y seguir como amo yo tanto a nuestro querido Pablo en ese camino de conversión y de llevar la palabra, y estar en eso. Ya después uno, pues al principio uno dice, uy, ¿por qué preciso? Tengo todo el año para enfermarme, o tengo todo el año para mil cosas, y uno dice, ¿por qué en estos días, cuando viene uno perfecto y con más de un año sin enfermarse? Pero bueno, y esa y otras cosas, pero la conclusión ya después de una reflexión y hablando con alguien, porque eso es lo bueno cuando uno lo transmite, es decir esto, es decir, uno no se dejó abatir por todas las adversidades que se presentaban, por adversidad no solamente de eso, sino de otras personas, sino que tú seguías porque era la fuerza que te da Dios, ¿sí? Entonces la invitación es, experimenten esto que es muy bonito. Uno no solamente la gente espera es que uno lleve y lo ven a uno como llevando esa palabra, pero realmente son ellos los que le alimentan a uno en esta construcción y en este caminar y en esta vida espiritual, donde uno también hace, sin querer, haces un retiro vivencial, como llevando ese testimonio como cristianos que somos. Realmente, bueno, agradecidos, ¿no?, por sus testimonios, ¿no?, y por esta obra, este tiempo de misión que se tomaron realmente. Y tenemos algunos mensajitos que les comparten también respecto de su experiencia. Tenemos a Cristina Díaz, que agradece, ¿no?, como muy bella misión y la riqueza de dones y carismas, esto que hablamos de tanta gente de diferentes lugares llegándose a una misma misión. Y tenemos también este otro mensaje, ahí vamos a cargar, ahí está, ¿no?, que nos habla, dice, las experiencias de misión donde el Señor Jesús nos envía son fenomenales. Poder llevar el amor de Jesús a los otros es maravilloso. Un poco nos resume también esta sensación, este sentimiento que nos queda de poder compartir, ¿no? Como decías, más allá de las dificultades, de a veces los cansancios o incluso los temores, ¿no? Muchas veces por ahí nos toca decir, uy, mirá la tarea que me han dado, no sé si llego, si puedo. Pero como decías, ¿no?, siempre poner todo en manos del Espíritu y adelante. Sí, también pues saber que en la misión como esas cosas pasan, también el poder también vivir momentos de rechazo, como le pasó igual también a Jesús, ¿no? Que de pronto las personas no quieren escucharnos o no entienden por qué esta persona que está haciendo ahí. Yo llegué a una familia donde habían dos abuelitos, eran dos, una pareja ya mayorcita, pero me edifiqué mucho con su testimonio de vida, de trabajo, de fe. Como decían, es muy difícil llegar de pronto todos los días a parroquia para ir a la Sagrada Eucaristía, pero ellos sabían que en la emisora del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá alcanzaban allá a escucharla y ya sabían a qué horas era el rosario y a qué horas era la misa. Entonces yo nunca me quedé sin la Eucaristía. Siempre, todos los días tuvimos la Eucaristía y tuvimos el Santo Rosario porque lo vivíamos ahí todos. Ya era una vivencia. No fue algo porque estaba la hermanita. Al principio decía, ¡ay!, y llegó la hermanita. Si nosotros siempre estamos acostumbrados a recibir, son seminaristas. ¿Cómo se trata una hermana? ¿Cómo se vive con una hermana? ¿Cómo será eso? Y bueno, poder entrar en la vida, en la cotidianidad de estos abuelos, de poder colaborar, de poder ver su trabajo y de poder también vivir la fe con ellos de esa manera muy sencilla. O sea, digo, uno no necesita, pues, no sé qué formaciones especiales para vivir la fe y compartir la fe con personas
que nunca nos han visto, pero que tienen su corazón, su casa, todo abierto para que la persona que llega a llevar la palabra esté bien. Y dejan ellos de recibir o de tener lo que para ellos es más valioso para poderlo compartir con nosotros. Yo eso, cada vez que voy de misión, eso como que me pega tan fuerte. Yo digo, por Dios, esto es Dios que nos acoge en estas personas. Entonces es una experiencia propio edificante y que anima nuestras vocaciones, sea la que sea, ¿no? Yo creo que a ustedes también con la experiencia que viví, que Juan tuvieron la semana pasada en la Pascua Joven, también debió ser una experiencia muy bella. Sí, escuchándolas contar a cada una un poquito de lo que vivieron, nos hacían recordar, ¿no? Aparte se nota todavía ese entusiasmo que llevan de haber vivido algo tan bello estos días, que también lo hemos sentido nosotros. Por eso invitábamos también a, ¿no?, a otras comunidades a que también lo puedan vivir de esa manera. Así que, bueno, como decía Juan, agradecerles que hayan estado en nuestro programa y que nos hayan participado, ¿no?, de todo esto tan bonito que pudieron sentir, que pudieron ver y que tan bien también lo transmiten, ¿no? Y bueno, decirles que nosotros acá estamos con nuestras puertas abiertas para cuando ustedes gusten y quieran volver a pasar y contarnos alguna otra experiencia que estén viviendo por allí en sus tareas pastorales. Van a ser muy, muy bienvenidas porque, bueno, eso es lo que intenta nuestro programa, ¿no? Tratar de llegar a otros lugares que no sabemos, ¿no?, en dónde, desde dónde nos estarán viendo y que nos enriquecen tanto con actividades así como las que ustedes pudieron vivir. No sé si tienen alguna otra cosita más para compartir, en breve, o algo que quieran decir a nosotros, a la audiencia. Este es el momento, ¿sí? Algo cortito. Yo pienso que replico las palabras de Diana y es no rendirse. Yo creo que el Señor te reta, pero en medio del reto sabe de qué madera está hecha su guerrero. Y nos conoce muchísimo más de lo que nosotros nos conocemos. Entonces, es dejarse moldear en manos de Dios. Es de verdad dejarse llevar. En la misión, nosotras repetimos como durante 3 días, en diferentes días, dejar a Dios ser Dios. Y en ese dejar a Dios ser Dios es también encaminarse con Él, tener la mirada puesta en Él y confiar mucho en Él. Entonces, así pues, en cortas palabras, queriendo decir mucho más, pero creería que resume un poco mis sentimientos. Muchas gracias, Lorena. Bueno, yo voy a citar el Evangelio del miércoles, que es el camino de Emaús. Y en ese caminar en el que andamos por esa misión, que recordamos que nos arda ese corazón, nos arda el corazón cada vez que leemos, escuchamos, vivimos, hablamos, actuamos, caminamos, sentimos, pensamos en nuestro Señor, que nos arda ese corazón y que siempre pensemos y sentamos que el Señor está con nosotros. Y en ese misionar pasa eso, sentimos, no tenemos que esperar a que parta el pan para reconocerlo, para que arda ese corazón, sino desde ya que ardan nuestros corazones, porque Él siempre está ahí, solamente que abramos esa puerta y que misionar hace como ese camino, caminando, hablando de nuestro Señor, como hicieron ellos cuando se volvieron a contar esa grandeza de nuestro Señor y decir que sí era cierto. Pero en este caso no vamos a esperar hasta allá, sino que cuando nos vamos caminando ya vamos con esa alegría contando que Él sí está vivo, que Él está con nosotros y que de nuestra voz y de nuestro ser se note ese amor y ese corazón ardiente por el amor que sentimos por Él. Gracias, Marcela, qué lindo. Mi hermana Teresa. Yo solo quiero decir muchísimas gracias para conocerles
Yo puedo decir que la misión no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Y mi experiencia estaba muy bonita, pero muy dura. Muy dura porque me enfermé. Y así que no podría hacer nada algunas veces, pero me enseñó que la salud es muy importante. Que si uno no tiene la salud, no se puede hacer nada. Pero la salud solo el Señor que nos da. Sí, pero fue muy bonito y yo agradezco al Señor por eso y por la experiencia de las hermanas Marcela y Lorena que estuvimos allá. Estaba muy lindo. Muchísimas gracias. Sí, también saludamos a Katy y a la hermana Isabel, que no han podido participar el día de hoy. Agradecer también al padre Raúl también por su apertura. Él cerró los ojos y hagan lo que ustedes saben hacer. Eso es muy importante. Necesitamos sacerdotes que confíen en sus laicos, que confíen en los otros también pues eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en la iglesia, ¿no? En esa sinodalidad que nos invita a cada uno a poner de lo que tiene, de lo que sabe, ponerlo en común para caminar juntos. Entonces, que todos los evangelizadores podamos tener un corazón ardiente, como decía Marce, un corazón ardiente, pero también abierto para compartir, para trabajar en grupo, para trabajar en red. Eso de ser así un gueto cerradito, eso ya no funciona. Tenemos que trabajar todos de aquí, de allá. Éramos un grupo también multicultural, éramos internacional. Estaba Tere del Kenia, la hermana Teresa del Ecuador, nosotras bogotanas, cada una con su historia. Pero bueno, fue de verdad una experiencia bonita, una experiencia que vale la pena repetir. Entonces de pronto por allá llegamos a Buenos Aires o a Mendoza, por ahí. Vamos a ver cuando hacemos nuestra... Sería excelente. Acá la vamos a recibir con los brazos bien abiertos, bien abiertos. Muchísimas gracias por todo lo que han compartido, muchísimas gracias por todo lo que están viviendo, muchísimas gracias por todo ese testimonio, ¿no?, que nos regalan, que están realizando allí en su tierra. Y bueno, esperemos que sigan adelante, que sigan caminando, ¿no?, en estos caminos, como decía por ahí la hermana Marcela. Juan. Sí, no, más que nada, bueno, antes que despedirlas, compartir, aquí estaba leyendo los mensajes, compartir un mensaje de... Arde el chat, Juan. Sí, está full. De Diana Andrea, que nos comparte también su experiencia de misión, ¿no? Que dice que fue súper genial la experiencia de misión, esto de tener la dinámica de poder colaborar, compartir, llevar amor y vivir la fe con personas que no nos conocen, pero que disponen de su ser para compartir con uno, lo cual es maravilloso. Y les envía muchas bendiciones de Dios y que sigan animando la vida para que como Jesús reanimemos los corazones de otros. Un saludo especial a Diana Ferrer, también es una amiga querida que hace mucho tiempo que no nos escuchamos y que sorpresa tenerla como... oyente y participante en esta noche. Un saludo. Y también tenemos entonces a Luciela que dice, les dice buenas noches, qué reflexión tan linda y la experiencia de misión es lo más lindo que puede suceder en la vida. Coincidimos con Luciela también. Amén. Saludos a Luciela, laica misionera de la Consolata por allá en Medellín, que
también. Ella también sabe que es ser misión en pareja con su esposo, varios años. Son de Medellín, pero con varios años de experiencia por el Caquetá. Esto, un saludo especial a Luciela. Así es. Bueno, y como decíamos, ¿no? Agradecerles por este testimonio. Y ya saben, como les dijo Viviana, recordar que están invitadas para cuando quieran volver a contarnos algo más. Las puertas están siempre abiertas. Gracias, Juan. Así que bueno, les deseamos una muy buena noche, una muy, muy feliz Domingo de la Misericordia, que también, ¿no? Como decíamos un poquito antes de que llegaran, que también puedan vivir, así como han vivido la misión, puedan vivir también la misericordia de Dios. Que así sea. Y los invitamos, ¿sí? Nosotros siempre hacemos nuestro saludo final, que es Consolata por el Mundo. A ver si lo hacemos, Marcela. ¿Sí? Consolata por el Mundo. Por el Mundo. Un abrazo, un beso fuerte para cada una de ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Allí pasaba entonces esta hermosa experiencia misionera, multicultural, multinacional y multicongregacional. Hermoso, hermoso todo lo que comentaron, todo lo que vivieron. Qué lindo que es poder vivir esto y en comunidad, ¿no? Poder animarse a hacer este tipo de eventos, de encuentros y de vivir la fe así, en comunidad, comunitariamente. Totalmente. Bueno, y como decimos siempre, ¿no? Para vivir la fe, primero hay que alimentarla, ¿no? Y una forma de alimentar esa fe es reflexionar la palabra de Dios. Muy bien. Como decimos, para este domingo, ¿no? Recordamos de nuevo, segundo domingo de Pascua, corresponde a la Divina Misericordia, y la lectura es del Evangelio de San Juan, que nos dice: al anochecer del día de la resurrección, estaban cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, mostró sus manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Otra vez les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y tras decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si yo no veo en sus manos la señal de clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos con las puertas cerradas. Esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos signos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien. Qué interesante, ¿no? Escuchar estas palabras, este evangelio que nos relata un poco, ¿no? Todo lo que va pasando después de los momentos en que ya se sabe de que Jesús no está en ese lugar, no está más allí y que resucitó, ¿no? Y bueno, y que se va apareciendo de a poco entre los apóstoles. Me queda la figura de Tomás, bueno, en esta imagen, ¿no? Que nos podemos hacer todos de primero siendo incrédulo, y bueno, y que muchas veces nosotros nos ponemos también en ese lugar, ¿no? De incredulidad, hasta que bueno, sucede algún milagro, sucede algo, ¿no? Y Jesús dice, bueno, felices aquellos que creen sin haber visto, ¿no? Así que nada, poner en oración a tantas personas que hoy son incrédulas o que les cuesta, no es que no quieran creer, sino que están dolidas por alguna situación especial que están viviendo, ¿no? Y están, que pueda llegar este Jesús misericordioso, ¿no? A ellos. Me encantaría que llegaran ellos en sus sueños, ¿no? Y que también les hiciera ver ese costado, ¿no? Que no dice ahí en la palabra si Tomás tocó o no tocó, pero si lo habrá hecho, creo que lo hizo así con mucha dulzura, con mucho respeto, ¿no? Y bueno, y que juntos siempre podamos decir, como dice una canción, ¿no? Corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos, confío en que ese corazón me va a salvar, me va a dejar ver todo lo que necesite ver, me va a dejar, me va a aliviar todas estas heridas que por ahí uno lleva y que por el dolor no nos deja a veces creer y nos hace sentir así de esta manera, ¿no? Así que bueno, esta reflexión mía más que nada es como una oración por todos aquellos, ¿no? que necesitan en este momento de la oración, porque todavía siguen en ese momento de dolor. Sí. Y pensaba, ¿no? Bueno, en este evangelio Juan adelanta, ¿no? Estos 50 días que nos van a llevar hasta el Pentecostés. Juan lo pone como ahí mismo, que ahí nomás Jesús aparece y ya les da el Espíritu Santo. Y pensaba, ¿no? Que junto con el Espíritu Santo viene la paz, ¿no? Y viene la alegría, ¿no? Con Jesús mismo. Dice, tenían miedo, estaban asustados, pero cuando lo vieron, todos los discípulos que estaban ahí se alegraron y recibieron la paz, ¿no? Y reciben este Espíritu, este soplo de vida, ¿no? Que les va a dar nueva vida y después van a empezar a salir en las siguientes escenas del Evangelio, van a salir y van a seguir predicando ya sin Jesús, en su forma física, pero lo llevan en sus corazones cada uno de ellos, ¿no? Y nosotros también en estos momentos, que hay un momento en que recibimos ese Espíritu y que nos impulsa a salir, a hablar de Jesús, ¿no? A contarlo con la gente, como hicieron nuestras hermanas que nos contaban ahora, ¿no? Esta experiencia de hacer vida el Espíritu Santo. Y otra cosita que también, ¿no? que resalta mucho en este Evangelio es eso de la capacidad que les da Jesús, ese don que les otorga, de perdonar los pecados, ¿no? Que es algo que siempre se escucha mucho, va, por lo menos yo lo he escuchado mucha gente decir que no se confiesa, que no cree en la confesión, ¿no? En que un hombre pueda perdonar los pecados a otro. Y bueno, está acá, ¿no? Acá, ahí está clarito por qué los sacerdotes, empezando por los discípulos, que son los primados de la iglesia después de Jesús, ellos recibieron ese don, esa bendición de poder perdonarnos los pecados a nosotros cada vez que nos confesamos. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Ya que estamos hablando de la divina misericordia, como nos decía
como decía la hermana Angélica ahí en la novena, aprovechen la misericordia de Dios. Aprovechemos que siempre está pronto a perdonarnos, a aceptarnos de vuelta con Él, y no dejemos pasar la oportunidad de la confesión. Sí, qué importante esto que decías vos de la confesión, ¿no? Si nosotros supiéramos lo que nos ayuda, ¿no? La confesión para poder descargar todas las cosas que nos aquejan, ¿sí? Más allá de también de nuestros pecados, de llevarlo a la práctica, de sacar todas esas cosas que nos duelen y que realmente lo llevamos como una mochila, ¿no? Yo lo interpreto de esa manera. Y cuando uno tiene esa oportunidad de estar frente al sacerdote y poder sacar todo esto, ¿no? Es toda esa mochila que uno descarga. Y se va tan aliviado, tan ligero, ¿no? Dejando atrás todas estas cosas que a uno lo aquejan. Así que nada, aconsejarles a todos que hagan esa experiencia, ¿no? De intentar de llegar al sacramento de la reconciliación, y luego nos cuentan. Yo siempre digo, y luego me contás, a ver cómo te fue, qué sentiste, ¿no? Y yo creo que no se van a arrepentir. Si uno, por supuesto, ¿no? Lo hace de corazón. Realmente, así es. Así que, bueno, sea una invitación y nos sumamos entonces también a esta oración que decís, Vivi, por aquellos que por ahí les está costando el tema de la fe, de creer. Sabemos que no es algo que por ahí sea, vamos a decirlo así, voluntario, ¿no? Muchas veces, o sea, es un don del Espíritu Santo también, ¿no? Es uno de los tres dones principales, ¿no? Junto con la esperanza y la caridad. Y muchas veces decimos, bueno, no me nace, ¿no? Entonces, saber, digamos, no juzgar a aquellos que por ahí no tienen la fe, no sienten la fe, pero sí, como decía Vivi, rezar por eso, acompañarlos, y que algún día puedan recibir el don justamente de la fe y puedan acercarse a este misterio, ¿no? A este gran misterio que fue la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Y que nos da nueva vida y vida eterna a nosotros también, ¿no? Entonces, creo que tenemos algún mensajito más por ahí. A ver si están llegando, Cris. Bueno, aparte de todos los mensajes, de todos los que han dejado mensajes para las chicas y las hermanas que estuvieron participando de la misión, Cristina Díaz nos comparte, ¿no? Nos dice, a la mano nos dice que el espíritu de la iglesia en este tiempo tiene que ser espíritu de alegría, que podamos vivir la alegría de la resurrección, ¿no? Y es cierto porque la alegría de que nuestro Dios no es un Dios muerto, ¿no? Pues muchas veces también, ¿qué nos critican siempre? Que le adoramos a una cruz, ¿no? Rezamos ahí a un cuerpo colgado de una cruz, a un cadáver. Y eso es solo un símbolo para recordarnos el sacrificio que hizo ese Dios por nosotros. Pero está la alegría nuestra de saber que le rezamos siempre a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Así es. Muchas gracias, Cristina, por el mensaje. ¿Y cómo se nos fue el tiempo, Juan? Ni nos dimos cuenta, ¿eh? Ni nos dimos cuenta y mirá ya casi 2 horas. Casi 2 horas. Pero bueno, siempre es así, ¿no? Tratando de que la persona que venga a nuestro programa se sienta cómoda, pueda comentar lo que necesite, pueda compartir todo lo que trae dentro, así con esta tranquilidad y con esta familiaridad, ¿no? Con la cual nos queremos que todos se sientan. Así que muchísimas gracias nuevamente a la hermana Angélica por los contactos de las chicas, sí. y muy agradecido, ¿no? Por todas ellas y por su experiencia. Así es. Bueno, como decimos, ¿no? Esto es una reunión de amigos que sabemos cuándo empieza y no sabemos cuándo termina. Sí.
Así que agradecemos a todos, bueno, también a la audiencia por su paciencia y recordarles que por ahí si no han podido verlo el programa o no lo han podido ver completo en este horario, pueden después ir viéndolo de nuevo, queda grabado en YouTube y en Facebook y en la página de Radio Revive, a quienes siempre agradecemos por el espacio y bueno, o sea, están invitados a verlo allí, a seguir comentando, a replicarlo, como decimos siempre, ¿no? A compartirlo con sus conocidos y para que justamente esta pequeña misión y esta pequeña semilla se vaya esparciendo y plantándose en distintos lugares. Así es, así que les mandamos un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana, y bueno, nos vamos despidiendo entonces, Juan. Así es, nos despedimos con una canción justamente, como decimos, lo pedís, lo tenés. Hemos conseguido la canción esta que mencionabas, ¿no? De este Jesús herido, que se llama Las siete palabras y un grito, ¿no? Daniel Poli. Entonces, bueno, la queremos compartir a modo de despedida, ¿no? Una canción que nos recuerda mucho a este sacrificio, en especial al Viernes Santo, pero que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Recordarlo y agradecer ese sacrificio. Teniendo en cuenta, ¿no?, este corazón, ¿no? Este corazón al cual nosotros confiamos y creemos. Así que bueno, nos despedimos entonces mandándoles un abrazo a todos, enorme, enorme. Y bueno, volveremos el viernes que viene, si Dios quiere, por este programa que se llama Consolata por el mundo. Saludos a todos. Chao. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las siete palabras sin grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en tú. Perdona a los padres, no saben lo que hacer. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en tú. Hijo, tengo sed, y dio un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Todo está cumplido y entrega su aliento. Y brota agua y sangre del costado abierto.
corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Gracias por acompañarnos en este programa. Consolata por el mundo. Sintonízanos todos los viernes por radiorevive.com y en vivo por el Facebook Live de Radio Revive. Dios les bendiga.